días y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy abro el vídeo desde un sitio diferente y es que nos hemos venido en un viaje express a Cádiz, a Zahara de los Atunes, al pueblo de mi marido, porque tenemos la comunión de mi sobrina. Y llevamos aquí como una horita ya más o menos, son las 9 y pico, hemos desayunado y eso, y ahora me he ido a dar un paseíto porque el niño se ha echado un ratito y os quiero enseñar la playa un poquito. Bueno, me hubiera gustado hablaros y contaros lo bien que me siento estando en esta playa, pero es que, como veis, hace mucho aire y me da miedo que no me oigáis. Os diría que me voy a preparar ya porque nos quedan 3 horas para la comunión, pero es que yo tardo menos de 1 hora en arreglarme. Así es que creo que voy a aprovechar para ir a por mi niño, a ver si se ha despertado ya, y para dar una vueltecita por el pueblo. ¿Ya estamos? A ver. ¿Qué os quiere enseñar, muñecos? ¡Oh, qué bonito! Ya estoy con mi Ney y con un descafeinadito, que es el segundo café que me tomo hoy. ¿Sabes qué pasa? Que aquí el café todavía lo hacen en puchero, en las casas. Y mi suegro, tan bello como es, según hemos llegado, nos ha hecho un café, pero a mí el café de puchero me sabe a nada. Así que bueno, ya he recogido a mi niño, que papá se ha quedado durmiendo un ratito porque lleva toda la noche conduciendo, y vamos a dar un paseíto por el pueblo. Y Ney quiere ver la playa, ¿verdad, Ney? Sí. Sí. Lo voy a acercar un ratito. ¿Ney, te gusta? Prepararnos. No me he acordado de grabar antes. Ya llevo la base de maquillaje y los potingues y me voy a maquillar. Lo que pasa que, como siempre, hemos apurado demasiado, vamos un poquito justos de tiempo, así que os voy a enseñar después el resultado final. ¿Os podéis creer que no he grabado nada de la iglesia? La misa ha durado como 1 hora y media, estábamos ya asqueados. Pero bueno, lo que pasa que al niño le ha dado un ataque de tos porque empezó ayer con tos. Y nos hemos tenido que salir de la iglesia. Entonces no he podido grabar mucho. De todas maneras, ahora ya estamos en el coche, que nos vamos de camino a donde vamos a celebrarlo, y allí voy a intentar, aunque sea, grabar a la niña de la comunión.
probado. Mira, ¿cuál hace tu voz? Buenos días de domingo por la mañana. Ayer al final lo que visteis fue lo último, porque fue llegar a casa como a eso de las 11, terminamos de ver el fútbol y morí. O sea, hoy me he levantado con un dolor de pies que no veas. Y muy predispuesta, yo a las 9 de la mañana me estaba poniendo el bikini y no hace tanto calor. Así que bueno, me he duchado, me he arreglado un poco y nos vamos a ir a desayunar y improvisaremos. Si abre el día, nos acercamos a la playa. Que no, pues daremos un paseo y cuando nos cansemos nos vamos para Madrid y ya está. Vamos viendo. Bajar otra vez a la playa, que acabamos de terminar de comer y Ney ya se ha despertado y le hemos tenido que pedir la comida para llevar porque ha estado durmiendo toda la comida. Y nos hemos bajado un poquito a la playa porque parece que quiere salir el sol, pero viene un viento de poniente que hace fresco, las cosas como son. Pero es que me da coraje, para una tarde que me queda, tenerme que quedar metida en la casa. Así es que yo aguanto aquí, ya se me ocurrirá algo, pero aguanto como sea, ¿eh? Thank you.
Buenos días de lunes ya. Por fin estamos en casa. ¿No os imagináis qué largo se nos ha hecho el viaje de vuelta? Principalmente porque empezó accidentado, ¿vale? Nos echamos un rato antes del viaje para que mi marido descansara, porque conduce solo él. Y me dijo, despiértame a las 12. Y a las 12 y poco nos vamos. Yo me quedé dormida y abrí los ojos a la 1:30, ¿vale? Por lo cual hemos salido a las 2. Dos horas más tarde de lo que pretendíamos. Y nos ha dado las claras del día en carretera, claro. Y encima, cuando desperté, vamos, cuando cogí al niño para meterle en el coche, le toco y está ardiendo. Tiene fiebre. Ha estado estos dos días allí con bastante tos. Una tos así seca de garganta. Pero no tenía nada más, se encontraba genial y todo. Y fue cogerle ardiendo. O sea que se ha pasado todo el viaje con fiebre, porque encima... yo soy así, que yo no caí en llevar mi ibuprofeno. Pero bueno, acabamos de llegar a casa. Lo primero que hemos hecho, se ha tomado el ibuprofeno, le he dado una duchita de agua templadita fría y seguro que se me va a quedar dormido porque venía la criatura que no podía con su vida. Pero vamos, que el viaje de vuelta ha sido tela, tela. Y yo creo que vamos a despedir aquí el vlog. Mira, me voy a sentar y todo. Vamos a despedir el blog más que nada porque en dos horas tengo el examen teórico del coche. Y me voy a tomar un cafelito tranquilamente, me voy a dar una ducha, me voy a emperifollar, me voy a poner mona y me voy a ir a examinarme. Con toda la confianza del mundo de que sé que voy a probar. Y si no, pues ya os lo contaré. Vale, espero que os haya gustado mucho pasar el fin de semana con nosotros, haberos podido enseñar bastante de la comunión y demás. Y nada, como siempre, un placer, porfa. Si os ha gustado, darle amor al vídeo, darle apoyito para yo seguir con ganas creando contenido. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo más, por fin. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Muah!